Entrega Julián Zacarías apoyo a 290 jóvenes que trabajan en congeladoras de Puerto Progreso, mismas que se ven afectadas durante los tiempos de veda que actualmente se encuentra vigente en la costa yucateca. En su discurso, el primer edil reconoció el crecimiento de la delincuencia ante la temporada de veda en la entidad, por lo que se comprometió a redoblar esfuerzos para mantener la paz en esta entidad porteña. Cada vez somos más personas, el municipio cada vez es más grande. Hoy nos enfrentamos también a problemas de seguridad, pero estos problemas de seguridad no se generan en la policía, y es donde hoy les quiero comentar la importancia de poder practicar una política social importante que está a la altura ya del municipio. Por su parte, en entrevista, el primer edil dijo que Puerto Progreso será pionero en implementar un innovador proyecto de vigilancia y auxilio para que ciudadanos tengan contacto más directo con elementos policíacos en caso de alguna emergencia. En las siguientes semanas voy a implementar en el municipio un sistema moderno, innovador, que estoy seguro será para bien de muchas familias. Se instalará en 4 puntos del municipio para empezar a ver el comportamiento de este. Va a ser una alarma de pánico en un punto comunitario donde viene pues, el poste con cámaras, con bocinas altoparlantes, con vigilancia 24 horas, con un joystick, con sirena de activación, con micrófono para poderte comunicar desde el punto con la policía. Con información Momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.